democráticas como no se había visto en mucho tiempo, va a dar respuesta a las demandas de los mexicanos. Sobre todo, va a atender a la gente más humilde, se va a llevar a la práctica el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Ayer comenzamos con el programa de apoyo a los jóvenes. Se van a contratar 2,600,000 jóvenes para que trabajen de aprendices en comercios, en fábricas, empresas, en organizaciones prestadoras de servicios, en el campo, en la ciudad, y se les va a pagar mientras se capacitan 3,600 pesos mensuales. Se autorizó para iniciar este programa una inversión de 44,000 millones de pesos. Ya los jóvenes no van a ser marginados, discriminados, van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Hoy vamos a estar en una de las regiones más pobres de México, en Tlapa, Guerrero, en la montaña. Y vamos hoy a iniciar el programa de pensión para personas con discapacidad. Se va a apoyar a 1,000,000 de personas con discapacidad. Van a recibir una pensión mensual, 1,274 pesos mensuales a discapacitados. Todas las niñas y todos los niños pobres con discapacidad van a recibir este apoyo. Yo inicio ese programa, voy a estar presente en Tlapa, Guerrero. Mañana vamos a Ayala para firmar el acuerdo, la declaratoria de que este año se dedica a Emiliano Zapata, Salazar, y pasado mañana en Valle de Chalco inicia el apoyo a adultos mayores, que van a recibir el doble de lo que se les entregaba. Ya no van a ser 1,200 pesos cada dos meses, van a ser 1,200 pesos cada mes para todos los adultos mayores de México.